Hola. Doctor, disculpe, el audio de su computadora, el altavoz está prendido porque se escucha un eco. Sí, sí, ya lo cambié. Es que sí, estaba probando aquí con el micrófono. Y doctor, ¿le parece si comenzamos? Ya se envió el link a los grupos y ya están conectados. ¿Me escucha? Sí. Está bastante mejor. Ok, sí, perfecto. Ya. Buenos días con todos. Bienvenidos a la charla acerca del cáncer de próstata a cargo del doctor Marco Antonio González Vega, especialista en urología pediátrica y general. Agradecemos al doctor por su tiempo brindado para poder dar esta charla que tiene un enfoque dirigido a todo público. Se está transmitiendo en Facebook y cualquier duda que tengan lo pueden hacer en el chat de la emisión en directo para poder hacérselas al finalizar la charla al doctor. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Gracias por la invitación, Brigitte. Bueno, hoy día vamos a conversar acerca de cáncer de próstata y bueno, iniciamos, ¿ok? El objetivo de la charla hoy son estos propuestos aquí y es darle una vista general a la patología, al cáncer de próstata, conocer la importancia, ¿por qué es importante conocer de cáncer de próstata? Conocer acerca de sus factores de riesgo, el abordaje, cómo es que nosotros lo vamos a enfrentar a un paciente con sospecha de cáncer de próstata. Vamos a hablar un poco del screening o el tamizaje también, que es una situación muy controversial ahora, ¿okay?
Y vamos a darle un vistazo un poco ya más superficial al estadiaje y a las opciones de tratamiento. Muy bien, entonces el cáncer de próstata hay que tener datos epidemiológicos que son los que nos van a presentar el gran problema que este representa para el Perú y para el mundo. ¿Okay? No es desconocido que es uno de los cánceres más frecuentes en el varón en todo el mundo y que aproximadamente es responsable de 1.600.000 nuevos pacientes al año y muertes aproximadamente unas 366.000 muertes al año. ¿Okay? En los Estados Unidos ellos tienen estadísticas de tener 165.000 casos nuevos por año y aproximadamente 30.000 muertes por año. Esto es una tabla de datos epidemiológicos para el Perú, realizados en el 2013, con datos hasta el 2008, realizados por urólogos oncólogos del Instituto Nacional de Neoplásicas, donde vemos esta escalada, ¿no? Este aumento en la incidencia de pacientes con cáncer de próstata en el Perú. Este cuadro, este gráfico, también es el mismo estudio. Es un estudio realizado por el Dr. Guamán, que es un urólogo oncólogo joven aquí en Lima, en el cual vemos, es importante mencionar la diferencia y la evolución del diagnóstico de los pacientes con cáncer de próstata en relación al estadio de la enfermedad. Es decir, vemos en datos que, por ejemplo, en 1981, el grueso del diagnóstico de cáncer de próstata, en todo eso predominaba en los estadios más severos, más avanzados, ¿no? Y con el tamizaje y con las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades diagnósticas, el porcentaje entre estadios iniciales, estadio 3 o estadio 4, más o menos que se ha nivelado, ¿no? Y obviamente eso habla de una mejor atención a este problema de salud urológico. Cuando hablamos de cáncer de próstata, es importante tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Y hay principalmente tres factores de riesgo bien descritos, que son los más importantes, ¿no? Y son la edad, el grupo étnico, ¿okay? Factores genéticos y, bueno, adicionalmente algunos otros factores como la dieta, algunos hablan de obesidad, ¿okay? Índice de masa corporal que podría predisponer a un mayor riesgo del desarrollo de cáncer de próstata. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver en el que existe una gran relación entre la edad y la presencia de patología maligna, es decir, algún tipo de neoplasia, en los pacientes, ¿no? Y la curva más alta, es decir, la que tiene mayor relación, una relación más fuerte, es la de cáncer de próstata. Realmente es la neoplasia que tiene este factor de riesgo bastante más marcado que otros. En este otro gráfico, también podemos ver que existen una relación importante entre el factor genético, ¿no? Vemos aquí que el cáncer de próstata es más frecuente en los pacientes de raza negra o afroamericanos. E incluso podemos aquí también anotar que en el caso de pacientes varones afroamericanos, la edad de inicio del aumento de la incidencia de cáncer de próstata es más temprano que en otros grupos étnicos. Aquí algunos estudios que tienden a mostrar esta relación de el grupo étnico relacionado a cáncer de próstata, ¿okay? Y siempre han encontrado que en la población afroamericana, en los hombres afroamericanos, se han encontrado mayores niveles de PSA. Incluso se han encontrado
peores scores de Gleason. Ya más adelante vamos a hablar acerca de eso, y es que, bueno, el score de Gleason, solamente para adelantar un poco y para entendernos, es una puntuación que se le da a los hallazgos histológicos, es decir, mayor puntaje o score de Gleason implica peores características histológicas, por lo tanto, mayor agresividad del cáncer de próstata. Entonces, estos hallazgos, PSA y Gleason score, se han visto que, se presentan con puntuaciones más altas o con niveles séricos más altos en población afroamericana, ¿no? Y eso indica, pues, que este grupo étnico tiene el riesgo de presentar enfermedad en estadios más avanzados cuando se llega al diagnóstico en ellos, ¿no? Además, por algunas características socioculturales o socioeconómicas de cada país, tenemos la data un poco negativa o penosa de que este grupo étnico, los afroamericanos, llegan a tener un diagnóstico un poco más tardío, ¿no? Posiblemente tengan que ver con la disponibilidad o el acceso a la salud en algunos países. Y también un dato adicional es que existen estudios en los cuales los varones negros o los varones afroamericanos, que a pesar de que han sido diagnosticados en una etapa temprana, ¿okay? En ellos se espera o se ha visto una mayor tasa de recurrencias o de recaídas en la patología. Entonces, el factor genético es importante porque, y vamos a hablar acerca de eso un poco más adelante, y es que el varón que ha tenido en la familia, sobre todo en familiares de primer grado, ¿okay? Que hayan sido diagnosticados de cáncer de próstata antes de los 65 años, tienen un riesgo incrementado de desarrollar cáncer. Es decir, yo hoy, varón de 40 años, si he tenido a mi padre o a mi abuelo diagnosticados con cáncer de próstata y ese diagnóstico a ellos se les hizo antes de los 65 años, yo estoy en un alto riesgo del desarrollo de cáncer de próstata también. Y eso es muy importante para la aplicación clínica, ya vamos a ver un poco más adelante, pero ese dato, por favor, guárdenselo bastante bien y va a ser útil siempre para su práctica profesional. También existen la relación con factores dietéticos en los cuales se identifica que la grasa animal o el aumento, ¿no? El gran contenido de grasa animal en nuestra dieta predispone a un mayor riesgo de cáncer de próstata. Okay. Y con respecto a los vegetales, ahí en la imagen mostramos unos tomates, ¿no? Y existe información un poco variada, si es cierto, en la cual el aumento de licopeno o de alimentos ricos en licopeno tienden a estar relacionados con una disminución en la incidencia de cáncer de próstata. Entonces recordemos, pocos vegetales es mayor riesgo de cáncer de próstata. Una ingesta rica en licopenos, en antioxidantes, podría ser un factor protector para la patología. Y con esto, también mencionar algo acerca de la obesidad, pues porque realmente hay estudios en los cuales se han reportado que existe una relación entre el aumento en la presencia de índices de masa corporal aumentados con el aumento del riesgo de cáncer de próstata. Incluso los varones obesos que han sido tratados también tienen un mayor riesgo de recurrencia bioquímica después del tratamiento. Ahora, es importante cuando hablamos con los pacientes o conversamos con nuestros colegas hablar de siempre la presentación clínica de una patología. Y con respecto a cáncer de próstata, tenemos que entender que esto es que su presentación clínica es de amplio espectro. Realmente es muy variado, ¿no? Podemos tener pacientes diagnosticados con cáncer de próstata que no tienen ningún síntoma, es decir, que son totalmente asintomáticos, y esto corresponde a estados de la enfermedad tempranos, ¿okay? Y algunos otros con mayor síntoma, pero que vamos a ver que pueden ser confundidos con otras patologías, ¿no? Y es que realmente no existe un síntoma
directo de la patología neoplásica, es decir, no es que el cáncer de próstata dé un síntoma especial o un signo especial, ¿no? Y la mayoría de estos síntomas, ¿no?, en las veces que se presentan, son síntomas urinarios inespecíficos, ¿ya? Que pueden ser molestias para orinar, alguna alteración con respecto al chorro miccional, etcétera, etcétera, ¿no? Y solo en la enfermedad avanzada, metastásica, cuando tenemos enfermedad fuera de la próstata, muchas veces con metástasis ósea, tal vez el dolor óseo es el síntoma más característico de estas etapas. Aquí algunas otras características de la presentación clínica. Algunos pacientes pueden tener hematuria, ¿okay? Dependiendo el grado de o el estadio de la enfermedad, la próstata puede ser generadora de sangrados, ya sean micro o macroscópicos, ¿okay? Algunas veces también el mismo crecimiento tumoral puede llevar a una obstrucción en la salida de la vejiga. Entonces, algunos pacientes presentan retención urinaria, ya sea crónica o aguda, ¿no? Y muchas veces también, dependiendo del grado de la obstrucción y de la retención urinaria, se puede presentar incontinencia urinaria. En los estados más tardíos, la pérdida de peso es un signo importante que vemos en los pacientes. Puede haber debilidad o dolores musculares o de compresión medular, incluso en la zona lumbar principalmente, ¿no? Esto cuando se presentan con fracturas patológicas, y en algunos otros casos también por síntomas obstructivos urinarios el paciente puede desarrollar todo el cortejo sintomático de un paciente con enfermedad renal crónica. Y cuando hablamos también de la parte clínica, es que no podemos alejarnos de conocer acerca del tacto rectal o del examen dígito rectal, como es que correctamente se denomina. Y es una parte un poco sensible porque los varones de toda edad, y sobre todo en algunos países con ciertas características socioculturales particulares, ¿no?, en los cuales se niegan siempre a la realización de un tacto rectal, y es un momento de estrés y es un momento un poco incómodo, y los pacientes se ven vulnerados en su masculinidad cuando un urólogo les ofrece realizarle un examen dígito rectal. Y con respecto al examen dígito rectal, es importante. ¿Por qué es importante? Porque en algunos casos nosotros vamos a poder identificar nódulos, alguna induración o asimetría de la próstata, ¿okay? Si vamos a nuestros libros de inicio al examen físico, al abordaje clínico de los pacientes, describen que el tacto rectal debe tener, bueno, en un tacto rectal de una próstata sana debe tener ciertas características como presentar una consistencia blanda muy parecida a la consistencia de la punta de nuestra nariz. O sea, si nosotros queremos más o menos entender cómo debe ser la palpación o al tacto una próstata sana, pues podemos nosotros palpar la punta de nuestra nariz, y esa característica de regularidad y de blandez es la que nosotros deberíamos tener en cuenta para identificar una próstata sana, ¿no? Todo lo contrario, en patología neoplásica o en cáncer de próstata existen nódulos, induraciones, asimetrías, un lóbulo más grande que el otro, y todas estas características en algún porcentaje de los pacientes se puede identificar, ¿okay? Ahora, el tacto rectal solo nos permite la evaluación de la cara posterior y lateral de la próstata. No podemos palpar toda la próstata. Realmente, si nosotros nos regresamos también a los conocimientos de las ciencias básicas, la próstata es una glándula ubicada alrededor de la uretra posterior, alrededor de la uretra más proximal a la vejiga, y también se ubica debajo de la vejiga. Entonces, la cara posterior y laterales son las únicas que pueden ser abordadas a través de la zona rectal, ¿no?
Entonces, una pequeña lesión neoplásica del ápex va a ser un poco difícil tactarla, por no decir imposible tactarla, ¿no? Y ya tendremos que echar mano de los otros, de las otras pruebas diagnósticas para diagnosticar cáncer de próstata en esas situaciones, ¿no? Y como aquí es, lo menciona la diapositiva, alrededor del 35% de los tactos rectales no detectan cáncer de próstata. Y aquí un abuelito feliz porque les contamos que, bueno, realmente el tacto rectal no se debe recomendar de manera muy general, es decir, no es un examen de rutina, ¿no? Más bien sí debe ser evaluado cuando uno tiene síntomas de la vía urinaria o síntomas o molestias del área rectal, ¿no? Eso sí debería ser indicación bastante más acertada para un tacto rectal. No podemos ir haciéndole tacto rectal a todos los varones por encima de los 40 años, posiblemente no vamos a encontrar nada. Y bueno, eso también nos va a llevar a esto que les comentaba inicialmente, ¿no? Con respecto a tamizaje. Es controversial, algunos comentan que todos deberían entrar un tamizaje o un screening de cáncer de próstata. Existe la literatura que nos menciona que esta debe ser un tamizaje un poco más ligado a factores de riesgo para que realmente tenga utilidad, ¿no? Bueno, entonces tenemos esa información un poco controversial. Pero de todas maneras no podemos dejar la idea de lado de que en cáncer de próstata es mejor prevenir, ¿no? Es mejor prevenir. Y muchas sociedades urológicas a nivel mundial utilizan este tipo de imagen o de comunicación un poco media jocosa, media, no sé, que trata de llegar al paciente de una manera más amigable, ¿no? Y aquí está esta comunicación de una sociedad o de un centro urológico menciona, pues, ¿no? Que si un varón reconoce esos personajes, está a tiempo de iniciar por lo menos una evaluación de patología prostática. Y cuando hablamos también de evaluación, ya sea de cáncer o de crecimiento benigno de la próstata, ¿okay? Tenemos que hablar del PSA. Y el PSA es una evaluación, yo creo que sencilla, hoy en día bastante accesible a todos los pacientes, que cambió, cambió los datos epidemiológicos, cambió el comportamiento frente a un paciente con cáncer de próstata. Y sí hay que reconocerle que tiene un papel importantísimo, ¿no? El PSA es una glicoproteína prostática, específicamente prostática, no la produce en ningún otro tejido de nuestro cuerpo. Entonces, realmente es específica de la próstata, ¿no? Y en 1971, me parece que en Japón, en el Asia, fueron los primeros hallazgos y los primeros usos de esta glicoproteína, pero no fue sino hasta la década del 90 cuando en Estados Unidos empezó a usarse y fue aprobada para realizar screening, para tamizar pacientes con cáncer, con sospecha de cáncer de próstata. Y es por eso que cambiaron los datos epidemiológicos. Ya no encontrábamos tantos pacientes con enfermedad avanzada, sino empezaron a diagnosticar pacientes con enfermedad temprana. Ahora, cuando yo digo aquí en letras rojas no es específico, me refiero a que no es específico de patología neoplásica. Es decir, yo voy a tener valores aumentados de cáncer de próstata en otras situaciones diferentes del cáncer. Y a esas las llamo, o les llamamos en urología, nuestros colegas urólogos les llaman ciertas falsas elevaciones del PSA. Es decir, si es cierto que en cáncer de próstata, el tejido prostático, el tejido glandular prostático va a liberar altas cantidades de PSA, pero cuando ocurre una infección urinaria o cuando un paciente se toma una muestra. Ok.
¿Está escuchando? Doctor, se escucha un poquito abajo. ¿Ya se escucha mejor? Aún bajo. ¿Aló? ¿Mejor? Sí, mejor. Doctor, no se escucha. Aló. Ahora sí. Ok, discúlpeme. Es que muchos problemas con el micrófono. Creo que hoy me falló y estoy usando el celular. Muy bien, entonces les decía que existen otras situaciones que pueden causar un aumento temporal del PCA, ¿no? Y esas son una infección urinaria, la actividad sexual, es decir, por ejemplo, un paciente que va a su examen de PCA una mañana, pero la noche anterior tuvo actividad sexual. Entonces ese paciente va a tener una elevación diferente de lo habitual en su examen de PCA. El uso de catéter urinario, por ejemplo, un paciente que tuvo retención urinaria por crecimiento prostático, ya sea benigno o ya sea cáncer de próstata, no lo sabemos, pero no pudo orinar. Este paciente se le tuvo que poner una sonda y después de ponerle una sonda le toman un PSA y vamos a encontrar PSA falsamente elevados. Incluso, vuelvo a repetir, puede ser patología benigna, pero el uso del catéter urinario, perdón, y del contexto de una retención urinaria aguda pueden causar falsas elevaciones del PSA, ¿no? Las infecciones de la próstata, las prostatitis bacterianas, que son realmente un poco raras, no tan comunes, pero sí existen y sí he visto, okay, también pueden causar importantes elevaciones del PSA. Ahora, como les decía, ¿no? El PSA es específico para próstata porque ningún otro tejido del cuerpo va a producir PSA, pero le falta especificidad para malignidad. Existen unos rangos de referencia por edad cuando nosotros tenemos valores de, cuando examinamos el PSA total, ¿no? como un examen diagnóstico, y se tienen estos datos de referencia. Realmente son datos de referencia porque la literatura no ha validado un punto de corte específico, exacto, ¿no? Algún grupo de la literatura y algunos grupos urológicos mencionan que tener en cuenta estos rangos de referencia pueden ser útiles al momento del diagnóstico. Otros mencionan que es mejor tener un punto de corte exacto y ese punto de corte comúnmente se ubica en 4, es decir, todo paciente que tiene por encima de 4 nanogramos por mililitro de PSA es sospechoso de tener cáncer de próstata, ¿no? Realmente los datos ahí son un poco variables. Cuando yo en mi práctica profesional tengo que evaluar un paciente y necesito saber si este paciente es un paciente que amerita un estudio más profundo y sospecho de cáncer de próstata, utilizo el punto de corte de 4, ¿no? Realmente vuelvo a repetir, esto es un debate a nivel mundial, no existen datos exactos, ¿no? Y con respecto, cuando nosotros evaluamos valores, es importante, como mencionaba hace un momento, tener en cuenta las peculiaridades de los pacientes afroamericanos, ¿no? En los cuales puede tener el paciente afroamericano un valor de PSA mayor para el rango de su edad, pero sin embargo eso no necesita ser catalogado solo como cáncer, ¿no? Los obesos, ¿qué pasa con los obesos? Los obesos, existe un estudio realizado en Estados Unidos en el 2007 por
por Báñez, en el cual se han encontrado que los obesos presentan concentraciones de PSA menores que un paciente con IMC en valores normales o eutróficos. ¿Qué pasa en los pacientes obesos? Existe un mecanismo de hemodilución del PSA, pero en este estudio, cuando no solamente se evaluó la concentración del PSA, sino se evaluó la masa, es decir, el contenido verdadero de PSA en sangre, ¿no? Y realmente, a pesar de que presentaban concentraciones menores de PSA, tenía un valor o una cuantificación de masa de PSA tan igual como un paciente eutrófico, ¿no? Entonces, tal vez con los obesos también tener esta particularidad. Si encontramos PSAs un poco más bajos, realmente no necesitamos etiquetarlos como que están normales, ¿no? Posiblemente tengan un contenido de PSA mayor o tan igual como un paciente de cáncer de próstata. Y como ya hablábamos de PSA, de algo de tacto rectal, pues les comentaba esta situación un poco en debate, un poco polémica acerca de utilizar el tamizaje o no. Realmente es una pregunta que hoy muchos grupos urológicos se realizan, ¿no? ¿Tamizaje a todos o no tamizaje a todos? ¿Tamizaje dirigido por riesgo o no? Y es que ¿en qué se sustenta esta polémica? En que existen estudios, información de medicina basada en evidencia, donde se identifica que el tamizaje sí ha producido un beneficio en reducir la mortalidad por cáncer de próstata, pero ese beneficio realmente es un beneficio estadísticamente no muy importante, es un pequeño beneficio absoluto para reducir la mortalidad de cáncer de próstata. Incluso también hay un beneficio también pequeño con respecto a disminuir la incidencia del desarrollo de enfermedad metastásica. Pero realmente, vuelvo a repetir, que sea amplia, estadísticamente importante o una gran magnitud de estos beneficios dados por el tamizaje o cribaje, pues no es tanto así, ¿ok? Más bien, la contraparte de este debate es que el detectar falsos positivos, es decir, catalogar como cáncer de próstata a un paciente que no tiene cáncer de próstata, o catalogar como cáncer de próstata a un paciente que sí es cierto, tiene cáncer de próstata, pero es un cáncer no clínicamente significativo, es decir, no va a causarle problemas a su salud, puede llevar a producir daños potenciales durante el diagnóstico, ¿no? Es decir, tengo un paciente de 75 años y le encontraron sospecha de cáncer de próstata por tamizaje, es decir, su PSA estaba en 5. Entonces, a este paciente no tiene factores de riesgo para cáncer de próstata, pero sí le tomé un PSA en 5 y le vuelvo a tomar el PSA y sigue en 5. Y si yo le hiciera tamizaje a todos, a este paciente lo tendría que llevar a una biopsia. Pero es que la biopsia tampoco es un procedimiento inocuo, ¿no? Tiene sus riesgos. Entonces, eso es el otro argumento de esta discusión. A todos los pacientes que le vamos a realizar tamizaje, vamos a causarle, a un porcentaje de ellos, vamos a causarle algún daño al tener que exponerlos a estudios de diagnóstico, incluso a un tratamiento cuando posiblemente no sea necesario, ¿no? Entonces, eso es el fundamento del debate actualmente. Eso es un punto muy, 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 muy controversial. Entonces, con respecto a tamizaje, nosotros tenemos que saber si hay beneficios y contras, ¿no? Y aquí menciono algunos, ¿no? Por ejemplo, sí es importante conocer que el cáncer de próstata, ya lo habíamos comentado, es uno de los cánceres más frecuentes y es una causa principal de muerte en varones. Tal vez por ahí es que nosotros podemos decir sí a un tamizaje amplio, pues, para todos los pacientes. Pero
La contraparte, lo que les mencionaba, el tamizaje puede reducir la posibilidad de morir por cáncer de próstata, pero el beneficio absoluto es pequeño. Ahí se enfrentan estas dos posiciones. La prueba del PSA, hace rato también lo mencionábamos, es específica para patología prostática, pero no es una prueba específica para cáncer. Entonces, eso también ayuda a esta situación controversial. El PSA no es diagnóstico, el PSA no es diagnóstico y al no ser diagnóstico necesitamos otra prueba adicional si queremos llegar al diagnóstico de cáncer de próstata, y es la biopsia de próstata. Y la biopsia de próstata, ya vamos a mencionar algunas características con respecto a la biopsia de próstata, tiene riesgos. Es una evaluación diagnóstica invasiva. A veces se necesita, bueno, casi siempre se necesita entrar a una sala de operaciones para dar algún grado de sedación o anestesia, porque es dolor, puede ser dolorosa. Entonces, se suman riesgos potenciales para el paciente cuando uno asume realizar una biopsia de próstata. ¿Okay? Incluso si el paciente tiene cáncer de próstata, puede tener cáncer de próstata, pero una biopsia a veces no siempre las encuentra, ¿ok? No siempre las encuentra. Eso también es una situación un poco contraria a tener que hacerles a todos PSA y tamizaje como tal, ¿no? Y un tamizaje universal nos lleva a un sobrediagnóstico, es decir, identificar casos que posiblemente no tengan importancia clínica. Es decir, identifico un cáncer de próstata que a este paciente no le va a causar daño. Es decir, este paciente va a morir por cualquier otra causa diferente de cáncer y no por cáncer de próstata. Entonces, ¿para qué fue? ¿Para qué valió identificarlo? ¿Para qué valió diagnosticarlo? ¿Para qué valió exponerlo a otro tipo de evaluaciones diagnósticas? O incluso, ¿para qué valió darle tratamiento si realmente era un cáncer que no le iba a complicar su calidad de vida o iba a producir la muerte? No existe todavía una prueba disponible fehaciente que con precisión identifique a qué pacientes con cáncer de próstata realmente son cánceres clínicamente significativos o importantes, ¿no? Mencionaba la cirugía, la radioterapia, que son posibilidades de tratamiento, tienen riesgos, provocan ciertos problemas, provocan complicaciones como la incontinencia urinaria, la disfunción sexual, incluso problemas gastrointestinales, específicamente de la zona rectal, ¿no? Entonces no vienen gratis estos tratamientos, no es tan fácil decir, bueno, a este paciente le identificamos cáncer de próstata y lo vamos a tratar. No es así. Cuando se inicia un tratamiento de cáncer de próstata, viene detrás de esto posiblemente un porcentaje importante, no despreciable, de complicaciones y de efectos secundarios de los tratamientos, ¿no? Y hacer tamizaje a todos los pacientes, pues, implica también un costo a nuestro sistema de salud, y eso no podemos dejarlo de lado. Entonces, les comentaba, no todos los tumores tienen el mismo comportamiento. Es importante tener eso en cuenta cuando hablamos de cáncer de próstata. Y también mencionábamos esta duda, ¿no? Y esta diapositiva de una exposición mía cuando era residente, en las cuales nos preguntábamos, ¿siempre hay que usar la fuerza o por favor hay que ser un poco más, llamémosle, conservadores con respecto a dar tratamiento a un paciente de cáncer de próstata? Y bueno, después de tanto, de tanta controversia o de tanto debate, estas son algunas recomendaciones que nos da las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea o de la Asociación Europea de Urología, que tal vez es una de las, una junto a la Asociación Americana de Urología, son las que tal vez reglan nuestra práctica profesional hoy en día, ¿no? Y ellos recomiendan que cuando tengamos que someter a un paciente a un tamizaje por PSA, este no debe ser hecho sin darle la información completa al paciente y sin que el paciente sea parte de la decisión de si se realiza o no un tamizaje con PSA. ¿Okay? Es decir, hay que ofrecer una estrategia individualizada a los riesgos, dependiendo de los riesgos,
para pacientes que tengan una expectativa de vida mayor a 10 o 15 años. Es decir, no tiene sentido hacerle un tamizaje de próstata a un paciente de 85 años para nuestra realidad peruana, porque posiblemente su expectativa de vida no va a ir más allá de 5 o de 7 años. Entonces, si su expectativa de vida no va a ir más allá de esa cantidad de años, pues no tendría sentido someterlo a un tamizaje ni a mayores exámenes diagnósticos para cáncer de próstata, ¿no? Sí es importante ofrecer una evaluación con PSA a los pacientes bajo estas condiciones. En varones que tengan ciertos riesgos de cáncer de próstata cuando son varones mayores de 50 años, cuando son varones mayores de 45 y tienen además este historial familiar de cáncer de próstata, lo que les comentaba como ejemplo al inicio, ¿no? Si yo tengo un paciente de 45 años con su papá con cáncer de próstata, con el abuelo con cáncer de próstata, incluso posiblemente se identifica que el bisabuelo también tuvo cáncer de próstata, a este paciente sí se le debe realizar un tamizaje con PSA, ¿no? A los pacientes de raza afroamericana o a los de raza negra, o en algunos casos, bueno, esto ya es un dato un poco más específico que no se maneja tanto de manera común en el Perú, es aquellos pacientes identificados que son portadores de algunas mutaciones de algunos gen como el BRCA2, ¿no? Y bueno, estas son algunas recomendaciones con respecto al tamizaje para cáncer de próstata. Diagnóstico diferencial. El cáncer de próstata debe o se puede confundir el diagnóstico con algunas condiciones que produzcan obstrucción de la salida de la vejiga. Ya puede ser crecimiento benigno de la próstata o estenosis de la uretra, que también causan sintomatología urinaria importante, infecciones del tracto urinario, las prostatitis, la famosa cistitis intersticial, que también puede presentarse en varones, que pueden causar un amplio rango de síntomas urológicos, sobre todo miccionales, y de dolor pélvico, que al paciente le llaman la atención y lo preocupan. Y realmente es que el paciente varón, varón mayor de 40 o 50 años que tiene síntomas urinarios, lo primero que piensan es en cáncer de próstata. Lo que más les preocupa es no tener cáncer de próstata, ¿cierto? Y otras condiciones que, como le había mencionado antes, pueden elevar el PSA también. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo es que más o menos debe ser la ruta del manejo de un paciente que tiene sospecha de cáncer de próstata? Empezando por la sospecha. ¿Cuándo sospechamos que un paciente puede tener cáncer de próstata? Pues cuando identificamos un PSA elevado o cuando tenemos un tacto rectal anormal. Y aquí le pongo la cifra de 4-0 que yo uso como corte para identificar un PSA elevado, ¿no? ¿Qué otros datos se puede tener en cuenta para calificar si es que este paciente realmente tiene sospecha de cáncer de próstata o no? El rango de PSA referido a la edad, que me mostré en unas diapositivas atrás. Y esto sí es importante, esto sí es un dato muy importante. Por ejemplo, si un paciente en el 2019 tiene 1 de PSA, y en el 2020 se vuelve a tomar un PSA porque, bueno, tiene factores de riesgo, es obeso, es de raza negra o ha tenido su abuelo con cáncer de próstata, ¿ok? Se toma por esos motivos un PSA. En el 2019 tenía 1 ng/ml y en el 2020 tiene 2.5, ese paciente ha tenido un aumento mayor al 0.75 de un año a otro. Por lo tanto, eso sí es sospechoso de cáncer de próstata. ¿Qué nos queda a los médicos? Bueno, ¿qué les queda a los médicos generales, a los médicos de atención primaria, como ustedes prontamente van a hacer, y a los urólogos generales? Porque realmente mi práctica principalmente es de urología pediátrica y de urología general. Yo puedo identificar, atender a un paciente con síntomas urinarios, puedo tratar de diagnosticar si es un sospechoso de cáncer de próstata, pero hoy en día en el Perú sobre todo tenemos a los urólogos oncólogos, que tal vez sería a quienes hay que derivar estos pacientes, ¿no? Y entonces cuando uno deriva estos pacientes sospechosos de cáncer de próstata a una atención urológica de mayor
especialización, llámese el médico general, lo manda al urólogo, o el urólogo general lo manda al urólogo. La ruta más o menos es la siguiente. ¿Qué hacen frente a un paciente con sospecha de PSA? Se repite el PSA. ¿Y por qué se repite? Porque ya dijimos que pueden haber factores que pueden haber tenido que ver con esa elevación. A ver, por ejemplo, viene un varón de 50 años y tiene un PSA en 6. Entonces, preguntar, señor, ¿usted se tomó adecuadamente ese PSA? ¿Usted siguió las indicaciones de preparación para ese PSA? Y el paciente, quién sabe, dice, no, doctor, la verdad es que tuve actividad sexual 3 días continuos hasta la noche anterior a mi examen de PSA. Entonces, por ahí que tuvimos un factor que modificaba ese PSA y que nos daba un PSA falso. Por lo tanto, hay que cambiar la indicación de la preparación del examen y repetir el PSA al examen más tarde. Puede ser un mes más tarde, puede ser 2 meses más tarde. Eso ya es a consideración del profesional urólogo. Y después de repetir el PSA, pueden ocurrir dos situaciones. Verificar que el PSA persiste elevado o que el PSA volvió a la normal. Si volvió a la normal, pues tranquilizamos al paciente, no pasa nada, podemos seguir con lo habitual de su tamizaje y de su seguimiento. Okay. Pero si nosotros tenemos un PSA que persiste elevado, ya se echan manos de algunas otras pruebas complementarias, ¿no? Como por ejemplo evaluar el índice de PSA. ¿Qué es el índice de PSA? El índice de PSA es un porcentaje que resulta de del cociente entre el PSA total y el PSA libre, ¿no? Y esos resultados se catalogan de la siguiente manera. Si el resultado de ese cociente es entre 10 a 15%, pues la sospecha de malignidad está. Y si tiene valores por encima del 20 o del 25% incluso, uno puede sospechar que esa elevación del cáncer, perdón, del PSA es debido a patología benigna, es decir, crecimiento benigno de la próstata, hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Es útil, yo lo hago, pues que no todos los pacientes, sino en todos los entornos de atención de salud, contamos con el punto número 2, que son análisis moleculares o genómicos que ayudan a diagnosticar qué elevación del PSA o qué cáncer es clínicamente significativo, ¿no? Y estos tienen un costo diferente y el acceso no es para todos, no está comprendido dentro de lo que nuestro sistema público de salud ofrece a un paciente. Son el 4K score, el PSA3, ¿no? Que son pruebas un poco más sofisticadas para mejorar el diagnóstico de un cáncer de próstata clínicamente significativo. También la resonancia de próstata hoy en día ha tomado un papel muy importante con respecto al diagnóstico y a mejorar los resultados con respecto a la toma de biopsia, ¿no? Una toma de biopsia dirigida por datos tomados de la resonancia magnética van a dar resultados mucho mejores con respecto al diagnóstico, ¿no? ¿Cuándo hacer una biopsia? Ya dijimos también. Cuando el paciente tiene una expectativa mayor a 10 años de vida, ¿okay? A un paciente de 80 años yo no le haría una biopsia de próstata, ¿okay? Cuando se hace biopsia, cuando tenemos un PSA anormal, o sea, persistentemente elevado, o cuando tenemos un tacto rectal o un examen dígito rectal alterado también. Es decir, si yo le hago un tacto rectal, encuentro un nódulo, encuentro asimetría, encuentro induración, ese paciente tiene que ir siempre a biopsia de próstata. Y como lo vemos ahí, en este caso, esto es una biopsia ecodirigida, ¿okay? Dirigida por ultrasonido, en el cual el paciente tiene que adoptar una posición un poco incómoda. La biopsia de próstata se realiza por un abordaje más comúnmente transrectal, es decir, a través del recto pasa la sonda del ultrasonido y esta sonda del ultrasonido tiene acoplada una aguja de toma de biopsia, ¿no? Entonces, no es un examen tan sencillo de realizar, ¿no? Es invasivo, tiene sus riesgos. Al nosotros realizar una biopsia por vía transrectal, pues las complicaciones o los riesgos potenciales
para los pacientes que se someten a, a esta biopsia, pues son presentar una hematuria importante, ir desarrollar bacteriuria, desarrollar una infección urinaria, incluso sepsis urinaria. Yo he visto pacientes que después de una biopsia de próstata han tenido que hospitalizarse, han tenido hipotensión, ¿okay? Han necesitado un tratamiento con antibióticos de amplio espectro porque desarrollaron una complicación tras la biopsia, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, por estas situaciones es que hay que saber a quién, cuándo vale la pena seguir adelante con el diagnóstico de cáncer de próstata a través de una biopsia. Y ya aquí entrando a un tema un poco ya más superficial, porque realmente esto ya es manejo de los especialistas en urología oncológica, ¿no? Y es que el tratamiento va a depender de conocer en qué grado o en qué estadio tenemos el cáncer de próstata en un paciente. En qué, qué riesgo tiene este paciente para desarrollar un cáncer de próstata realmente agresivo o qué riesgo tiene para morir por cáncer de próstata, ¿no? Entonces, se realiza un estadiaje o, un esquema estratificado de la patología según el riesgo, ¿no? Y para llegar a esa clasificación por riesgo, se toman ciertas variables, como son el Gleason Score, que acá les voy a comentar de qué se trata. Se toma datos del PSA mismo, se toma datos del tacto rectal, es importantísimo el tacto rectal, por eso también es importante que el tacto rectal sea realizado por un personal médico, en este caso urólogo, con experiencia. Okay. Y algunos datos, pero principalmente el abordaje del tacto rectal o las características del tacto rectal, el PSA y el Gleason, que es el diagnóstico histológico, como les había mencionado, ¿no? Entonces, para el estadiaje necesitamos evaluar la extensión del tumor. Esto es por tacto rectal, es decir, cuando tenemos un tacto rectal, okay, normal, palpamos una próstata normal, pero tenemos un PSA elevado, quizá la extensión del tumor sea realmente pequeña, sea una lesión clínicamente asintomática. Es decir, se toma una biopsia y menos del 5% del tejido tiene afectación por cáncer de próstata. Se cataloga como un T1A. Cuando más del 5% del tejido de la biopsia de próstata tiene identificado cáncer de próstata, es un T1B. Cuando el carcinoma de se diagnostica carcinoma con una biopsia con aguja, también es catalogado como un T1C. ¿Okay? A partir del T2 es un cáncer palpable. ¿Okay? No se ve por ningún examen de imagen, no se ve por ecografía, no se ve por ningún examen de imagen, pero sí se palpa. Entonces, cuando nosotros palpamos una afectación menor al 50% de un lóbulo, es un T2A. Cuando la afectación va mayor al 50%, pero solo de un lado, es T2B. Es cuando nosotros en el tacto rectal palpamos afectación de ambos lóbulos, es un T2C. Cuando al tacto también, eso lo podemos notar, hay una extensión local, es decir, vemos que está tomada la vesícula seminal o incluso los órganos circundantes o las estructuras circundantes como el cuello vesical o el recto o el esfínter o los músculos de la pelvis, esto ya tendría una extensión tumoral bastante importante y es catalogada como un T4. Realmente solamente para que me entiendan más o menos de qué estamos hablando con respecto a la extensión tumoral, ¿no? Evaluada por un tacto rectal. Esto es el Gleason. El Gleason les decía que es una evaluación histológica, ¿okay? Donde a menor número significa que la arquitectura histológica de las glándulas prostáticas es prácticamente más cercano a lo normal. Mientras mejor diferenciada esté el tejido, la puntuación de Gleason es menor. Entonces tenemos que un cáncer pobremente diferenciado con mucha alteración de la arquitectura histológica, pues recibe puntajes de 4 o de 5 y eso implica
mayor riesgo o mayor gravedad del cáncer, ¿no? Entonces volvemos a esto, estos grados que se asignan bajo el sistema de Gleason va del 1 al 5, ¿ok? Y incluso también tomar en cuenta aquí que no es lo mismo, por ejemplo, tener una puntuación de Gleason de 7 cuando los patrones histológicos, el principal es 3 y el secundario es 4, es diferente que tener un Gleason 7 igual, la misma puntuación, pero cuando el patrón principal mayor del 50% es un patrón número 4, ¿no? Entonces, realmente esto ya son datos un poco dirigidos el grupo urológico tal vez subespecializado, ¿no? Pero es importante tener una idea. También el riesgo depende de los valores de PSA, se catalogan, tienen un riesgo menor los pacientes que tienen menos de 10 de PSA y tienen un riesgo mayor los que tienen más de 20, ¿no? Incluso se dice, el paciente que tiene un PSA mayor de 20, ese paciente tiene alta probabilidad de tener cáncer metastásico ya. Más de 100, ni hablar, ¿no? Prácticamente estaríamos corroborando por un examen indirecto la posibilidad de metástasis extraprostática, ¿no? La tomografía también aporta la evaluación de el compromiso de ganglios linfáticos, ya sean regionales o de metástasis a distancia, ¿no? Y tener en cuenta que el cáncer de próstata metastatiza hacia hueso, principalmente los huesos de la columna vertebral o huesos largos, incluso a veces también a pulmón. Entonces, aquí un flujograma realmente ahorita no útil para nosotros, para los objetivos de esta exposición, pero sí donde podemos identificar cuáles son las alternativas de tratamiento. Y las alternativas de tratamiento son las que están ahí delimitadas por estos círculos rojos y vemos que son alternativas de tratamiento. La vigilancia activa, ¿okay? La espera, la observación del paciente. Son opciones de tratamiento también la cirugía radical, la prostatectomía radical que hoy se puede realizar en el Perú. Se hace por vía abierta, algunos con más experiencia hacen prostatectomías radicales laparoscópicas ya, ¿okay? Están tratando de ser mínimamente invasivos, pero en el mundo ya se hace prostatectomía radical robótica, ¿no? Nosotros en el Perú, lastimosamente, no tenemos la oportunidad de tener ningún robot quirúrgico hasta el momento. Esperemos que en algún momento llegue para poder desarrollarnos tal vez con la misma calidad que otras latitudes, ¿no? Como especialmente Estados Unidos. Son tratamientos también la radioterapia, la hormonoterapia, la terapia hormonal, quimioterapia también es, o tratamientos paliativos, que son las opciones que tiene un paciente diagnosticado con cáncer de próstata. Aquí también más o menos cómo es que estas opciones de tratamiento, la relación de las opciones de tratamiento con respecto al estadio, es decir, cuando tenemos cáncer de próstata muy localizados, muy pequeñitos, clínicamente poco significativos, nosotros podemos optar por la vigilancia activa. Okay. Tal vez cuando siguen siendo un cáncer de próstata confinado al órgano, ya empiezan a mostrarse como opciones el iniciar cirugía o el iniciar radioterapia. Ambas son con objetivos curativos, es decir, están destinados a curar la patología, okay, y siempre asociados a una terapia hormonal. Y ya en estadios un poco más avanzados, nos quedan solamente la quimioterapia, la inmunoterapia principalmente, ¿no? O los tratamientos paliativos en los casos en los cuales ya no se puede ofrecer mayor tratamiento al paciente, ¿no? Aquí es un cuadro donde nos muestra los beneficios y los riesgos de cada tratamiento, de cada opción terapéutica, ¿no? Aquí remarcar, por ejemplo, que la prostatectomía radical tiene los riesgos de producir disfunción eréctil, incontinencia urinaria e incluso infertilidad en los varones, ¿okay?
que es importante. Imagínense diagnosticar a un paciente varón de unos 55, 58, 60 años, donde todavía su sexualidad no está abolida, ¿no? Incluso puede ser importante. Entonces, ofrecer una prostatectomía radical lo puede llevar a desarrollar este tipo de efectos secundarios o efectos adversos del tratamiento, ¿no? La radioterapia puede causar problemas de disfunción urinaria, puede causar cistitis actínica a largo tiempo, problemas intestinales, inflamatorios crónicos, secundarios a radioterapia. Esos principalmente hay que tener en cuenta cuando hablamos de terapias y complicaciones, ¿no? Y aquí el dato solamente para diferenciar qué es una vigilancia activa, ¿no? Es no tratar a un paciente. Es decir, si un paciente tiene un cáncer de próstata que al momento no es clínicamente importante, uno puede solo vigilarlo. Obviamente que esta es una vigilancia cercana y continua, y que en el caso de que hayan cambios, ofrecer un tratamiento de intención curativa, es decir, o cirugía o radioterapia. Diferente del que denominan la literatura como watchful waiting, que es solamente aplazar el tratamiento para no tratar para luego, cuando sea necesario, iniciar un tratamiento de carácter paliativo. Okay. La terapia hormonal tiene que ver con fármacos antiandrógenos o con análogos de la LHRH o antagonistas de la LHRH. Eso, bueno, ya se los dejo como tarea para que ustedes averigüen un poco más. Los medicamentos más usados en terapia hormonal son bicalutamida, flutamida, ciproterona, lo usa mucho la seguridad social. Es importante que ustedes tal vez empiecen a buscar, si les interesa un poco este campo urológico y la patología de cáncer de próstata. Los agonistas LHRH, principalmente se usa triptolerina, goserelina, ¿no? Y algunos otros fármacos de índole hormonal. Ellos también tienen algunos efectos adversos, ¿no? O algunos efectos del uso de tanto castración química o quirúrgica. Aquí los dejo. Ellos pueden tener problemas cardiovasculares, obesidad, pueden causar depresión, la mayoría producen pérdida de la libido. O sea, realmente el tratamiento de cáncer de próstata, casi todos tienen importantes efectos secundarios, ¿no? Y bueno, con esto termino aquí algunas fotografías de mi práctica profesional. El Hospital del Niño de San Borja en Lima, que es donde yo me desempeño como urólogo de niños. Y bueno, gracias por su atención y a ver si tienen algunas dudas y podemos conversar un poco. Gracias, doctor Marco. Si es que hay alguno que tiene alguna duda, lo puede hacer por el chat de Facebook. Lo que pasa es que está unos segundos atrasado, así que unos 3 minutitos para ver si es que hay alguna pregunta.
Bueno, doctora, al parecer no hay ninguna duda. En el chat han puesto gracias por tan gran conferencia. Saludos desde México. Hay un puesto del UNAM, de la San Juan Bautista. Bueno, y desde Guatemala. No, doctor, en nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Susebe Trujillo, le damos gracias por su tiempo brindado y por esta excelente ponencia. Esperamos contar con su apoyo en una próxima. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero haberlos ayudado. Y pues yo siempre receptivo a todas sus invitaciones. No hay ningún problema. Listo, doctor. Gracias.